Bueno, hoy es domingo, estamos a punto de empezar nuestra aventura. Vamos a hacer casi toda la parte transpirenaica, desde Cataluña hasta Hondarribia, San Sebastián. Estamos preparando todo el coche para esta aventura. Nos vamos María Ángeles y yo solos. Aquí llevamos una luz en el maletero que nos dará luz por la noche en la parte de la cocina y la nevera. Llevamos nuestra tienda techo y luego aquí llevamos pues una cocina, lámparas, la mesa, una escobita. El High Life, súper importante para esta ruta, ya que vamos los dos solos y si nos quedamos tirados en algún sitio por pinchar a una rueda o algo, que podamos tirar adelante. Vamos a levantar el coche sin problema y cambiar la rueda. Nuestro magnífico toldo. Y por este lado a esto de aquí, también importante, un botiquín. Aquí se ve mejor el High Life. Las sillas mía y de María Ángeles. Nuestra manguera de nuestro compresor. Como no puede faltar en nuestras rutas, una barbacoa tipo Lotus Grill. De estas que son sin humo y sin chispa y sin nada. Un alargo para cuando hagamos paradas en el camping. Importante. Con puertos USB para poder cargar todos los dispositivos que llevemos, como cámaras, dron, etc. Dos botes de líquido de los mosquitos, que, bueno, como muchos sabéis, yo soy presa fácil. Y bueno, luego, pues aquí detrás llevamos un aspirador, cortesía de Carglass, que nos regalaron. Nuestro cambiador, una ducha cambiador de estas plegables 2 seconds. Volvemos para el otro lado. Aquí llevamos una caja con todos los enseres de cocina: platos, cucharas, cuchillos, sal, azúcar, bolsas de basura, súper importante para no dejar nada en la montaña. Papel de cocina, llevamos un par de rollos, una lamparita, una hamaca para el árbol, por lo que pueda ser. Y bueno, nuestra mesita para la cocina, para poder cocinar. Espectacular. Y bueno, un depósito de 20 litros de agua que lo llenaremos en short, porque aquí no, así no voy tan cargado de peso, son 300 kilómetros, son unos 200 kilómetros de aquí a short, así no vamos tan cargaditos. Y bueno, nos falta por meter toda la ropa, el equipo de grabación y poco más. Y aquí llevamos el compresor de aire. Compresor de aire que nos instaló Jesús. Con una toma directa a la batería. Es un compresor de verdad. Y aquí tenemos la toma de aire para enchufar la manguera. Bueno, pues nada, estamos a punto de arrancar. El martes a esta hora y ya supongo que estaremos por short. O sea, el martes trabajamos y después de trabajar al mediodía, plegamos y arrancamos ruta. Venga, iremos explicando. Hasta luego, chao.
¡Montamos campamento! ¡Tachán! Nuestra habitación deluxe, con vistas al Noguera Pallaresa. Primera parada en nuestro viaje transpirenaico. Estamos en un camping en Sort. Ahí habéis visto el río Noguera Pallaresa. Ahí tenemos nuestro super campamento. Y mirad, estamos rodeados de césped. Qué chulada. Qué bonito. Empieza ya a anochecer. Mirad qué chulo. Y ahí tenemos nuestro super campamento.
¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? A Andarribia, pero por aquí no. ¿Y ahora? Nada, nada, ver a una cascada. Que no se ve. ¿Quién te ha dicho de la cascada? El Alvarito. El Alvarito. Ah, no, el Alvarito. Alvarito, vamos a ver tu cascada. Sí, el Alvarito. Allá vamos. Buenas, aquí estamos y es donde vamos a pasar nuestra segunda noche. Hoy sí que hacemos acampada libre, totalmente. Hemos buscado un sitio que creo que es espectacular. Estamos justo esto que tenemos aquí detrás. Aquí detrás es una pedazo de presa de agua. O sea que creo que hemos acertado al 100% el sitio. Mirad qué chulada. Thank you.
good, good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself, I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. De pasar por un pueblo que se llama Garayoa. ¿Cómo? Garayoa. Dilo junto. Garayoa. ¿Cómo? Pueblo Garayoya. Garayoya. Garayoa. Garayoa. Garayoa no. No. Garayoa. Y mira, y esto aquí parece que lleve una pulsera de esas. De la prisión, ¿sabes? De esas que pegan calambrazos. Pero no, es para que te escape. Es el mando de la GoPro. No, es para que no te escape. Esto vino que me ha puesto la María Ángeles. A la que ve que me separo de ella 10 metros, me pega unos calambrazos que me deja tieso. Y vuelve. Garayoya. Vuelve, Garayoa. Garayoa. ¿Pero por qué haces eso con la boca? Garayoa. 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 Garayoa.
Te deseamos todo. Cumpleaños. ¡Hala, qué chulo! Las palabritas. Thank you.
¿Dónde estamos? Zurragamundi. Zurragamundi. Igual. Mirad que...